con Thank You the Dive del año 2000. Estamos comenzando nuestra pauta abierta el día de hoy. Quédese, por cierto, hasta el final de nuestro capítulo para que pueda ver este video del recuerdo. Vamos ahora con los titulares. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pauta Abierta a través de TV UCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco y todas sus plataformas. Nos encuentra en la señal abierta en el canal 50, también en el canal 61 en Telefónica del Sur, además en el streaming en tvuct.cl y en nuestro canal de YouTube, youtube.com/tvuct. Hoy día les vamos a estar contando acerca de las veranadas Pehuenche que organiza ya durante muchos años Fundación Integra. Además, les vamos a estar contando de una moderna aeronave que va a estar surcando los cielos de la región de la Araucanía. Esto en la lógica de prevenir y combatir los posibles incendios forestales durante esta temporada de verano. Vamos a estar conversando también con un maestro de artes marciales, profesor de Taekwondo, quien nos va a acompañar aquí en el estudio. Además, nos trae una sorpresa muy especial, porque no vino solo, vino también con algunos de sus más destacados y pequeños estudiantes. Así comenzamos nuestra pauta abierta el día de hoy. Veranadas Pehuenche. ¿Sabe qué se trata esto? Bueno, yo se lo voy a contar, porque se trata de un programa educativo no convencional que es único en nuestro país y que se desarrolla desde el año 1994 en la región de la Araucanía, donde niños, niñas y sus familias de los jardines infantiles Mayín del Treile, El Naranjito y Los Piñoncitos de Lonquimay vivencian experiencias educativas con énfasis en el rescate cultural y la valoración del contexto natural histórico de sus ancestros a través de la oralidad, exploración y el descubrimiento del entorno. En el corazón de la alta cordillera de la Araucanía, específicamente en el sector Las Mellizas, en la comuna de Lonquimay, Fundación Integra dio el vamos hace poquitos días a una nueva versión de este programa educativo no convencional, como ya les comentábamos, Veranadas Pehuenche, que este año 2024 cumple 30 años de vida entregando aprendizajes significativos a los niños, niñas y familias de la zona. En esta ocasión, la comunidad educativa del Jardín Infantil Mayín del Treile fue la encargada de desarrollar esta iniciativa, liderada por su directora Fabiola Aros, donde también participaron autoridades como la subsecretaria de Educación Parvularia, la presidenta ejecutiva de la JUNGI, el director regional de Fundación Integra en la Araucanía, también la directora regional de JUNGI, Seremi de Educación, Seremi de la Mujer y Equidad de Género, además, por cierto, de los invitados especiales, equipos de oficinas regionales y diversas redes de apoyo al establecimiento, además de los niños y niñas que fueron los protagonistas de esta hermosa jornada que ya se ha desarrollado durante 30 años y de forma pionera en la región de la Araucanía. Vamos a escuchar a la subsecretaria de Educación Parvularia, quien estuvo particularmente y especialmente en la región participando de esta actividad, y también, por cierto, al director regional de la Fundación Integra, quien estuvo acompañando y participando de esta iniciativa. El hito de la Veranada 2024 viene a confirmar o reafirmar esta tradición tan importante que ha generado Fundación Integra desde hace ya 30 años. Es posible advertir cómo la idea original ha ido evolucionando, se ha ido llenando de tradiciones, de prácticas sociales que la han ido enriqueciendo y que la han ido fortaleciendo también como una actividad propia de una comunidad, pero también con muchos énfasis que son educativos y que son pedagógicos. La gracia de esto, creo yo, es la manera natural en que se articulan y coexisten acá todas estas dimensiones, es decir, un espacio social donde una comunidad desarrolla sus prácticas que son ancestrales, el recoger piñones, cuidar a los animales, etcétera, con la posibilidad de enseñar y de que los niños y niñas aprendan en un contexto de pertinencia territorial y naturalizando sus prácticas, sus creencias, sus saberes ancestrales. Hoy día estamos junto al lonco de la comunidad, junto a la ELSI y junto a la familia también que está detrás de ello, contribuyendo en experiencias educativas para niños y niñas desde el juego como principal, cierto, estrategia y herramienta para el aprendizaje, pero también rescatando fuertemente la cultura ancestral. A través de estas araucarias milenarias tenemos la oportunidad de que niños y niñas desarrollen habilidades que son para la vida, significativas y de una identidad cultural
que no tiene parangón en ninguna otra región del país. Importante considerar que anualmente, dentro de las tradiciones que tiene algunas zonas de la región de la Araucanía, las familias pehuenches de Lonquimay se trasladan hasta la alta cordillera durante la temporada de verano con el objeto de dar talaje a sus animales, recolectar piñones e incluso leña, y estas actividades tradicionales les permiten asegurar el sustento familiar para hacer frente al invierno. Y es en ese contexto es que en el año 1994 se crea el programa no convencional Veranadas Pehuenche, liderado por el Departamento Educativo de Integra Araucanía y los equipos de los jardines infantiles rurales de la Fundación. Como ya les comentábamos, el Jardín Mayín del Treile, el Naranjito y los Piñoncitos. El objetivo central de esta actividad es brindar un espacio de encuentro, juego y aprendizaje para niños, niñas y sus familias en un territorio mapuche pehuenche en la alta cordillera de Lonquimay, en la región de la Araucanía. Escuchemos a la directora de uno de los jardines participantes y también, por cierto, a una de las mamás que da cuenta de lo importante que es para ellos como familia y como cultura el desarrollar este tipo de actividades. La importancia de nuestras veranadas pehuenche es continuar con una educación de calidad para nuestros niños, donde se relevan sus aprendizajes, que continúan siendo un programa no convencional y que por 30 años, que justamente hoy los cumplimos, se siguen realizando, dada esa importancia, el volver a sus raíces, el que no se pierda esta cultura y que ha sido milenariamente tiempos ancestrales de la cultura mapuche pehuenche, y que con esto pedimos que no se pierda. Recalcar y fortalecer nuestras raíces, nuestra cultura, ya que desde muy niños, desde chiquitito, queremos que nuestros hijos se empapen de la cultura, de nuestras raíces, en la cual hoy en día también queremos fortalecer, como dije, la cultura. Y para mí como familia, muy agradecida del jardín infantil, ya que soy de las mamás que represento en este minuto, mamá jefa de hogar. Y para nosotros como familia es de suma importancia el hecho que nuestros hijos puedan sentirse acompañados en todas las áreas de su crecimiento. Un acompañamiento entonces más allá del espacio educativo, que tiene que ver también con reconocer los valores y la cultura de estos niños, niñas y sus familias que cada año suben hasta la alta cordillera a proveerse de los alimentos y el forraje necesario para enfrentar las crudas condiciones que se viven en Lonquimay, particularmente en todo ese sector de la región de la Araucanía. Una bonita noticia para este verano 2024. Nos vamos al corte y ya seguimos aquí en Pauta Abierta. En la Universidad Católica de Temuco sabemos que los cambios se generan con personas como tú. Cuando eliges ayudar a otros, cuando te comprometes con el futuro y te sumas a los desafíos, cuando sabes que aprender es para enseñar, cuando crees en ti y te das la oportunidad de descubrir tu camino, viviendo experiencias que te harán mejor persona, pues estamos seguros que tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público. Admisión.uct.cl. Una moderna aeronave se sumó al equipo que ya está preparado para enfrentar lamentablemente los posibles incendios forestales, pero qué mejor que hacerlo de forma preventiva. Y en este escenario, con las imágenes que ya pasamos a revisar a continuación, gracias a don Julio Jiménez y don Iván Baeza, esta moderna aeronave viene a apoyar las labores que está desarrollando CONAF y el gobierno para prevenir los incendios forestales. Las herramientas dispuestas por el gobierno están asociadas a mejorar en tecnología, mejorar la infraestructura disponible y también los servicios asociados aledaños al trabajo que desarrollan brigadistas durante esta temporada, que además se ha anunciado ya desde hace mucho tiempo, trae consigo altas temperaturas, lo que aumenta las posibilidades de incendios forestales. Fue presentada esta aeronave por el delegado presidencial José Montalva y la directora regional de CONAF, María Teresa Huentequeo, en el aeropuerto regional de la Araucanía. Las autoridades realizaron una inspección al avión denominado ACO, que será fundamental en la coordinación y que viene a sumarse a los medios aéreos que tiene la región para el combate de incendios. Este avión
tiene como característica capturar información videográfica y su transmisión en tiempo real, con imágenes térmicas a puestos de mando móvil y centrales de operaciones para una mejor planificación y combate contra los incendios. Al tener cámaras térmicas, puede ir generando perímetros, distancias de casas y centros poblados para priorizar el trabajo, aun cuando la cobertura de humo dificulte la visibilidad. Escuchemos lo que dijo el delegado presidencial, que lo vemos ahí, con las ganas de pilotear el avión, ¿no? Pero vamos a escuchar al delegado y también al piloto, que es el que está capacitado para hacer esta gestión, por cierto. Vamos a escuchar. Es un avión chique que permite moverse muy rápido y que tiene adelante el escenario que hay del incendio. Tiene cámara que le permite ver de día, pero también de noche, que le permite también ver en lugares donde el fuego va por vía subterránea, sobre todo en los sectores de alta presencia de material orgánico, de bosque, permite ver también cómo avanza el incendio. Y por ende, permite un combate muchísimo más eficiente y eficaz para trabajar en él. Modelo llamado P2006, es un avión bimotor de alta eficiencia y bajo consumo. Tiene en esta configuración específica para incendios forestales tres plazas en las que se ocupa el piloto, el coordinador de incendios y el operador de cámara, el cual va monitoreando toda la sección y el foco en el que estamos trabajando, ¿no? Considerar que este avión tiene una capacidad de 100 horas de vuelo en esta temporada, va a estar posado en la región de la Araucanía, pero va a estar disponible para otras regiones si así la emergencia lo requiere, señaló la directora regional de la Corporación Nacional Forestal. Los aviones de coordinación, como es el caso de esta aeronave que estamos viendo ahí en las imágenes, desempeñan un papel crucial en el combate de los incendios forestales, porque estas aeronaves no solo pueden transportar pasajeros, como señalaba ahí el piloto, sino que también están equipadas con sistema de captura y transmisión de información videográfica en tiempo real. Estos aviones son capaces de mantener una velocidad de crucero mínima de 220 km por hora, lo que les permite cubrir rápidamente áreas afectadas. Además, tienen la capacidad de operar durante la noche para obtener información actualizada sobre las zonas perjudicadas por los incendios. Respecto a un balance de lo que acontece en la Araucanía, la autoridad informó que en el año pasado, a esta fecha, se tenía una superficie quemada de casi 7.000 hectáreas. Hoy se tiene un 45% menos de incendios. Se han quemado poco más de 300 hectáreas, afortunadamente, dentro de todo, ¿no? Es decir, tenemos, dice el delegado presidencial, un 94% menos de afectación por incendios que la temporada pasada en esta misma época. Buenas noticias, ojalá se mantuviera así durante todo el verano. Vámonos al corte, volvemos con una entrevista al preparador físico y también profesor de Taekwondo, que va a estar contándonos todos los secretos de las artes marciales. En TecUCT estamos preparados para los nuevos escenarios del mundo laboral. Te invitamos a potenciar tus talentos, servir a la comunidad y entregar soluciones a las demandas del sector productivo. Descubre tu vocación y pon en práctica tu talento en una institución de prestigio y excelencia académica. Instituto Tecnológico TecUCT. Creatividad e innovación con el respaldo de la Universidad Católica de Temuco. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TV UCT Araucanía, Canal 50 en señal abierta en Temuco y Padre Las Casas, Canal 61 en Telefónica del Sur para todo el sur de Chile desde Talca y hasta Coyhaique. Como lo habíamos anunciado, estamos ahora con el profesor de Taekwondo, Cinturón Negro Cuarto Dan, don Álvaro Sepúlveda. Álvaro, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, igualmente. Bueno, Álvaro, que tiene una tradición de muchos años, ¿no?, en la formación, pero también en formarse como un artista marcial, en este caso de una disciplina tan valiosa como el Taekwondo, un arte marcial coreano. ¿Cómo nace este interés, Álvaro, por comenzar a practicar este deporte? Buenas tardes. Bueno, la verdad inició hace hartos años atrás, 91, 92. En esa época, con los amigos, uno veía películas y se entusiasmaba con esto de las artes marciales, y en Temuco no había muchas opciones. Había escuelas de karate, una o dos, kung fu, una. Taekwondo habían dos. Entonces, habían dos amigos que entrenaban taekwondo,
pero a mí me gustaba el Kung Fu. Me acompañaron a esa academia, estaba cerrada, por lo tanto nos fuimos a Taekwondo y de ahí no salimos. Los pequeños detalles que a veces cambian el rumbo de la vida. Quizás dónde estaría ahora con el Kung Fu, pero sí, el Taekwondo pasó de ser un deporte, un hobby, a una forma de vida, ¿no? Sí, pues con el tiempo uno sin quererlo. La verdad es que nadie que entrena o inicia, no sé, pues a los 12, 13 años va a pensar que va a llegar a ser instructor. Se va dando de manera paulatina. Ajá. Yo al cinturón negro recién comencé a impartir clases y logré o tuve la posibilidad de estudiar la carrera de preparación física. Ajá. Y eso me abrió el espectro laboral, digamos, de manera considerable, ya que mi profesión original es diseñador gráfico, yo trabajo en publicidad. Yeah. Pero el hecho del Taekwondo me dio esa posibilidad y como me gusta muchísimo, le fui dando, digamos, fuerza y estamos en eso trabajando ahora, casi más que en publicidad. Y esa línea, porque finalmente las artes marciales tienen esa particularidad, a diferencia de otros deportes, que si bien todos requieren mucha disciplina, las artes marciales tienen una lógica de vida también que tiene que ver con el respeto. ¿Tú nos puedes contar un poco más la disciplina, este proceso formativo en el que ya llevas 30 años de trabajo, ¿no? Sí, pues yo estoy ya haciendo clases aproximadamente del 2010, aproximadamente. Entrenando desde el 90. Claro, claro, es una a mi criterio para lo que es los niños, los jóvenes, los adolescentes, creo que es una tremenda vía de digamos, para canalizar la energía, canalizar sus tiempos libres. Sí, lógicamente siempre va a ser mejor estar en un lugar de entrenamiento que en la calle, ahí con los amigos. No es malo tener amigos, pero sabemos que a veces es mejor estar en un lugar de entrenamiento, más algo más positivo. En ese sentido, ¿cuáles son, crees, las características que aporta el practicar un arte marcial? Cualquiera sea, porque entiendo en este caso el Taekwondo es una elección, pero hay distintas artes marciales que también aportan similares valores, entiendo, ¿no? Sí, las artes marciales en general. Todos los deportes, las artes marciales tienen un valor agregado. Pero yo considero que todos los deportes son fundamentales en la formación de un joven, de un niño. Debe estar el deporte, así como la parte académica. Para mí es fundamental. Por eso trato de fomentarlo donde más pueda. Y ahora, en este caso en particular, estás trabajando particularmente con niños y jóvenes, ¿no? Esa es la expertise que has ido adquiriendo con los años. ¿En dónde están trabajando? ¿Dónde pueden encontrar la academia? ¿Cómo pueden hacer parte? Porque además ahora que estamos en verano, hay muchos niños y sus padres que de pronto tienen la inquietud, siempre les ha llamado la atención, no saben cómo hacerlo. ¿Cómo comienzo yo? Claro, bueno, nosotros tenemos como nuestra casa central en Parque Costanera 2. Ajá. De hecho, ese es el nombre de nuestra escuela. Y ahí fue donde yo formé la primera, digamos, escuela de mi línea, por parte mío. Y bueno, estamos en esta época en periodo de vacaciones, ya que durante el año tenemos hartas actividades, pues, harto campeonato, exámenes de grado, actividades extras. Entonces estamos en una pausa, pero tenemos contemplado hacer talleres gratuitos para la comunidad. Ya, o sea, todos los años lo hacemos. Y ahí queda la posibilidad de que niños nuevos se acerquen. Se puedan sumar. Se puedan sumar, sí, conozcan, sí, la idea es esa, porque que sea captar nuevos deportistas. Y porque a veces la gente lo ve desde afuera y dice no, o los niños lo encuentran como que es muy fuerte, muy rudo. Y la verdad es que no, si con niños se tiene que entrenar siempre en base al juego. Ya. Y en este sentido, ¿ustedes tienen redes sociales para que los puedan encontrar de pronto? Hoy día todos se mueven en base a redes sociales. La gente, sí, si ve algo, dice, voy a meterme a Instagram, a Facebook, no sé, a X. Tenemos nuestra página de Facebook, que es la que tiene más movimiento. Se llama Taekwondo Parque Costanera 2. Ya, Taekwondo Parque Costanera 2 es donde pueden encontrar a través de Facebook la información y de pronto contactar también a Álvaro para participar de esto y ser parte de esta academia
Lo bueno de las artes marciales es que se va formando estas comunidades también, ¿no? Esta capacidad del respeto, del trabajo en equipo, el compañerismo, todos esos son valores que van sumando al final del día. Por supuesto, una agrupación de este tipo, si no tiene una buena base, ya sea de apoderado o de una buena directiva, no creo que llegue muy lejos. Ajá. Porque uno solo no lo puede hacer todo. Ya. Entonces yo, en el caso de nosotros, yo me aboco principalmente a los temas deportivos, coordinar campeonatos, coordinar actividades netamente deportivas, y todo lo que es la parte financiamiento lo dejo en manos de la directiva, y nos ha dado muy buenos resultados. Estás ahora, Álvaro, con un grupo de niños aquí en el estudio. Por un tema de espacio no podemos verlo, pero vamos a pasar a ver unas imágenes que hicimos con los jóvenes que participaron de esta entrevista. Álvaro también quiso compartir con ellos la posibilidad de que estuvieran en un medio de comunicación y de dar a conocer ahí, hay un taekwondo, falta la K después de la E para poder encontrarlo en el Facebook, taekwondo Parque Costanera 2, pueden encontrar ahí la información y contactar directamente a Álvaro. Como le decía, queremos agradecerte, Álvaro, por la conversación y también por la motivación de que otros puedan participar. Las artes marciales, a diferencia de lo que muchos creen, son deportes bastante seguros, ¿no? Sí, el taekwondo se entrena con, o se practica la parte deportiva con implementación, con protección y insisto, bueno, en el caso nosotros no trabajamos con adultos por temas de horario. Ajá. Sí, entonces nos enfocamos más a los pequeños hasta los 16 años y hasta ahora hemos tenido cero lesiones, cero etc. Hay que trabajar con cuidado con los niños nomás, tener mucha precaución y han andado súper bien, buenos resultados del campeonato y su último examen igual fue muy muy bueno, así que agradecerles por la invitación. Agradecidos de tenerte aquí, Álvaro, de tener a los niños también que están ahí detrás de cámara, y vamos a dejar entonces a todos invitados a que vean un poquito de estos niños que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Desde Temuco y para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en Mesa Informativa con las pantallas CTV UCT Araucanía. Comenzamos ya a despedir un nuevo capítulo de Pauta Abierta. Gracias por acompañarnos nuevamente. Esperamos que haya quedado también más informado sobre lo que está pasando en nuestra región de la Araucanía. Lo anunciamos al comienzo, lo vamos a dejar ahora con Daido, esta artista británica que el año 1998 dio a conocer este tema por primera vez. Luego, el 99, apareció por ahí en un disco, se lanzó oficialmente el año 2000 y desde ahí en más ha sido un éxito rotundo. Con buena música nos despedimos hasta un próximo capítulo de Pauta Abierta. Que estén muy bien. But your picture on my wall, it reminds me.
not so bad, it's not so bad. The dark.